Hola a todos, soy Manolo Lama y me encargaré de la narración de este partido internacional. Lamentablemente, Paco González también me va a acompañar en los comentarios técnicos. Cuidado, cuidado. Es el primer partido de la temporada en el que se enfrentan estos rivales. Podría servir de anticipo a los futuros duelos entre ambos. Directo a puerta. Esta vez no inquietan al guardameta. Es normal, le da con la pierna mala. Oportunidad de oro. Y detiene el disparo. El árbitro pita córner. Le sale al paso para intentar robar. Rodolfo Costiña ha pitado falta. No le ha gustado lo que ha hecho. Walcott. Disputa la posesión. Me parece que va a sacar un centro. Inglaterra continuará su jugada de ataque con un saque de banda. ¡Maravilloso! ¡Qué bien fue! ¡Cómo se llevó la pelota! Conecta con éxito. Bonito tacón. Torres Nilo. Es el momento perfecto para que Paco González nos ilustre acerca de este jugador. El árbitro ha visto fuera de juego. Y corta la jugada con una gran intercepción. La jugada tiene mucho peligro. La juega con mucha intención. Lo tiene todo para marcar. Se la ha quitado en el área. Buen centro. Quiso centrar, pero la defensa termina haciéndose con la posesión. Welbeck. Buena parte del misticismo que rodea este estadio se debe a que no lo utiliza ningún club para jugar sus partidos como local. La Federación Inglesa lo reserva solo para las ocasiones especiales. Es algo parecido a un traje de los domingos. Muy bien, Paco. Se la quita de los pies. Walcott. El balón queda suelto, lo pierde. Recupera el esférico verde, esa jugada puede sacar petróleo. El centro no llega a su destino.
Buena recuperación del defensa. Intercepta justo a tiempo. Guardado. Rodríguez. Torres Nilo. Salcido. Dice Cruz que hay que jugar en los extremos. Torres Nilo. Recuperación importantísima. Concluye una igualada primera parte con un marcador que refleja el equilibrio demostrado sobre el terreno de juego. De momento el partido es como el pintor, como Juan Gris. No hay juego, no hay ritmo, no hay ocasiones, no hay almohadas. Esto es horrible. Todo preparado para que comience la segunda parte. Walcott. Wilshere controla el balón. Walcott. El árbitro indica libre directo. Gerrard controla el cuero. Es un gran futbolista, es capaz de controlar y ordenar el juego de su equipo. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. La defensa no está hoy muy expeditiva. Remata de cabeza. Ojo que tiene que estar listo porque la defensa chica rápido. Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria. Ha cortado una oportunidad excelente Manolo. Se lleva el balón el equipo rival. Welbeck. Rooney. Guardado con la pelota. Torres Nilo. Y el balón cambia de manos. Wilshere. The club secretary, please note, Mr. Moon is in the stadium. Le roba la bola con una gran entrada. Uno de sus compañeros está ya en el apoyo corto. Es libre directo y desde esa posición puede ser muy peligroso. Eso es tarjeta amarilla. Puede ir dentro. El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada. Jugará el equipo contrario. Guardado con la pelota. Torres Nilo. Qué bien lo ha hecho ahí, justo cuando la pelota se marchaba. Rooney controlando el balón. Cuidado, se va en velocidad, parece que nadie puede pararle. Veamos cómo progresa ese hombre sin balón. El árbitro ha visto un fuera de juego. Será saque de banda.
Rodríguez. Moreno. Salcido. Guardado. Ahí vemos cómo sube el hombre sin balón. Recupera lo suyo gracias a esa entrada. Welbeck. Torres Nilo. Guardado. Buenísima internada de Xavi Hernández. El balón se pierde por el lateral. Gerrard. 5 minutos para el pitido final, con los nervios a flor de piel. La jugada tiene mucho peligro. Recupera al lado de la portería. Esto tiene que ser gol. El balón se queda huérfano en el área. Libre directo los últimos minutos del partido. Bien, ha transformado el penalti. Imparable, Manolo. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. Guardado. Buenísima internada de Xavi Hernández. Corta Rooney. Saque de banda. Welbeck. Ashley Cole. Mamma mía, qué presión. Sale fuera de banda. Y el árbitro señala el final. Es posible que la derrota en este primer partido entre...